Y les cuento que ven esta línea por donde estoy caminando yo, es ahí por donde tengo que caminar, no puedo caminar allá, ven allá, ahí no puedo caminar por ahí, hay que caminar por estas líneas si me quiero ir allá a la otra punta, pero lo que quiero mostrarle es un cartelito muy simpático que hay. Sí, las reglas acá son súper estrictas, se hace mucho tránsito a la hora de la salida cuando salen los turnos, entonces esta medida de caminar solo por acá es para evitar accidentes, choques, incluso si te vienen a buscar en auto tenés que dar toda la vuelta y solo en un punto te recogen y te dejan. Miren este cartelito acá. Osos, sí, gente, hay osos, así que bueno, me pareció muy simpático. Yo estoy acostumbrada a los osos, de cualquier manera los tenía en el fondo de mi casa, en la otra casa, todo el tiempo, así que, pero igual hay que tener cuidado, pero bueno, sí, son muchas reglas que hay acá y más con el coronavirus, pero está muy bueno, me gusta que cuiden a la gente así. Así que bueno, ay, ya me iba caminando por donde no puedo. Está lleno de cámaras acá y si me ven caminando por donde no tengo que caminar, me van a llamar la atención. Ven, acá está el cartel. Esta es la zona donde vienen a descargar los camiones. Y bueno, obviamente ahora está un poco muerto, pero acá dice perfectamente que no se puede caminar acá atrás. Es lógico, los camiones no te ven. Y con el ruido, y si te le cruzas atrás a un camión, te aplasta. Así que bueno, esa es, por eso es que pusieron estas líneas blancas para poder caminar. ¿Ok? Bueno, les voy a explicar rapidito más o menos las imágenes que les mostré. Me gusta mucho las medidas de prevención que toman acá. Son súper estrictos en todo. Y bueno, con el COVID-19 están súper estrictos. Como pudieron ver en la entrada, es un pastillito que si miran el piso, habían unas rayitas naranjas y bueno, distancia social sí o sí acá, incluso los trabajadores no pueden estar cerca uno del otro, distancia social totalmente, ¿tá? En la línea yo no puedo grabar adentro de la fábrica, pero en la línea donde yo estoy, estamos uno al lado del otro, pero hay mamparas, así como las vieron en el baño, también están en la línea, individuales, son como cabinitas individuales que hay, o sea que estamos uno al lado del otro, pero estamos totalmente con mamparas de cada lado, así que súper súper estrictos. Como pudieron ver también en el área de descanso está dividido con mamparitas también, no se aceptan más de dos personas por mesa, una de un lado, otra del otro, y en el medio hay una mamparita. Acá esta fábrica es enorme, tiene gimnasio, yo nunca vi una fábrica con gimnasio, el gimnasio está buenísimo, me imagino que es para la gente de la oficina, la verdad que no entiendo esa parte, o sea, en el descanso van y hacen ejercicio, después quedan todos transpirados, la verdad no entiendo mucho esa parte, pero bueno, hay gimnasio y bueno, el gimnasio hoy está habilitado, pusieron mesas, como pudieron ver, la parte de la cafetería es enorme, pero no se pueden sentar juntos, entonces han habilitado, como mucha gente en las oficinas está trabajando desde la casa, hay mucha oficina vacía y habilitaron las oficinas también para que entren dos personas. Hay unas cuantas oficinas, habilitaron el gimnasio, pusieron mesas en el gimnasio, obviamente el gimnasio no se puede usar. Y en la cafetería, que es enorme, está buenísima, es, en este momento obviamente no está funcionando, venden desayuno, o sea, es tipo un restaurante, está muy bueno. Quién sabe cuánto tiempo haya que esperar para que funcione otra vez. Pero bueno, son muy, muy estrictos, no se permite mucha gente cerca de la otra y bueno, por eso han habilitado para que no se acumule gente, ya que obviamente en una fábrica trabaja mucha gente. ¿Qué otra cosa? Bueno, ya vieron las mamparas en los baños. Antes de entrar en la entrada hay una maquinita blanca que te toma la fiebre. Te acercás y si tenés más de 100 no podés entrar. ¿Tá?
¿Qué más? Hay, como se dice, para limpiar las manos, desinfectantes por todos lados, en la cafetería, en cada microonda, hay para limpiar, desinfectarse las manos. Ah, en la entrada también tenés que agarrar el tapabocas, pero antes hay una estación con, ¿cómo se dice? Con desinfectante. No podés tocar las máscaras sin desinfectarte las manos anteriormente. Acá está lleno de cámaras, lleno de cámaras, y cualquier cosa te pueden llamar la atención. ¿Qué más? Me parece excelente, la verdad, excelente. Como pudieron ver, afuera también hay mesitas. Todavía no ha llegado el frío y bueno, también como vieron, están divididas para que la gente no se junte, ¿tá? Las cámaras están funcionando 24 horas y no quieren la gente hablando uno con lo otro, ¿tá? Muy, muy estricto, y lo veo perfecto. La verdad que lo veo perfecto. Y bueno, eso, las reglas de seguridad, de prevención acá en Casio. Me parece excelente, excelente, excelente. Así que bueno, compartí eso con ustedes. Nos vemos en la próxima. Un uruguayo en New Jersey. Bye.